estamos hablando de barras en ese sector, de hinchas comunes. Señoras y señores, el comienzo de los segundos 45 minutos. Pasan al lado de la policía, pasan un alambrado, hay un vallado. Yo no sé cómo hacen, realmente, ¿no? Centro de Acuña, Caranta. Uy, tiene que pasar un alambrado, pasar por al lado de los tres policías, donde está el pulmón, ir al otro alambrado y sacarla. Y después volver, pasar otra vez por al lado del policía y saltar los alambrados. Una cosa increíble. Bueno, ¿no? por ahí no lo vio. Claro. Mirá lo que es el pulmón, mirá. Cuatro policías, cinco, seis policías. O sea, pasó el alambrado, pasó para el otro lado. Una cosa increíble. Pereira Díaz, va Pereira Díaz. El rebote, señores, en Valentini. Ahí, tiro de esquina. Favorece a Ferro. Comienza mejor otra vez el segundo tiempo. Sin variantes en Ferro, Brico. Cómo complica Pereira Díaz. Tremendo, moviéndose a un costado, al otro, por el centro. La meterá otra vez Acuña. Se viene al área para buscar de Miranda. Estamos 1-1 en Rosario. Están empatando Central y Ferro. Viene Desbol, lo perdieron a De Miranda, lo perdieron a Miranda también, la va sacando Valentini. Es tiro de esquina. Si no cobró ninguna falta, es tiro de esquina. La sacó Valentini. ¿Qué cobró el árbitro? Saque desde el arco. Para mí sí, la sacó Valentini. A ver. Méndez lo saca a Torres. Torres lo mira al árbitro y dice, mirá. Valentini cabecea, claramente tiro de esquina. Clarísimo. El asistente sostuvo la bandera un rato marcándolo, pero bueno. Se confundió Vigliano, dio saque de arco. Aparte fue muy tibio también el reclamo de los jugadores de Ferro, ¿no? Porque fue muy claro que la tiró Valentini. Salvo que haya cobrado full, ¿eh? Sí, es la otra lectura, pero no se detectaba tampoco la falta en ataque. No fue claro en las señas entonces. Lagos, es verdad. Cae Lagos, también discute. Yo a Vigliano lo vi marcando saque de meta, no falta. Versa la Carranza. Le puso el brazo y pide codazo Lagos. No hubo codazo. Dos minutos. En una producción integral de Fútbol para Todos. Estamos viviendo por ahora en el Gigante, en la ciudad de Rosario. Central 1, Ferro 1. Goles de Pereira Díaz y de Medina. La pelota en la mitad de la cancha. La tiene Domínguez. Juega por afuera para Lagos. Abre juego ahora. La metió para Pepino. Abierto está Ferrari. Se queda Miranda. El sapo Encina. Engancha y va, pasa y va, la mete larga ahora para Medina que va. A ver, de Miranda para marcar, Medina que enganchó, lo deja en el camino Medina, se mete en el área. Medina, centro de Medina, le queda Jesús, viene Méndez, engancha Méndez, Encina fuera de juego. Fuera de juego, señores. Tiro libre para Ferro. Aguantó bien Méndez primero ante Versa, después quiso descargar para Encina y Pérsico levantó la bandera. Cuando Medina se enchufa, Central tiene posibilidades. Aquí el centro que rebotan de Miranda. Méndez logra cubrirla. Paso adelante de Desbó. ¿Dónde estaba Encina? Adelantado. De Miranda. Acuña. La perdió solito, ¿eh? Acuña. Se le fue Acuña. El 8 Ferrari. Ya sacó para Neri. La tiene Domínguez. Levanta la cabeza el 5. La cambia ahora buscando la proyección de Delgado. Va Lagos por afuera. Este es Delgado. Ya lo vio Lagos. Lagos va a encarar la marca de Dolce. La tira Delgado otra vez. Méndez. Se frena Méndez, juega para Delgado, la quiere Domínguez. La tiene el 5, va Domínguez. La levanta ahora, la tiró larga para Lagos. Lagos que llegaba, Lagos que no pudo. Martínez Montañoli que va. Méndez que insiste, Méndez que no puede. Le queda la pelota a Delgado. Aquí está Méndez. Viene Lagos por adentro. La tiró muy larga Méndez. La tiró muy larga Méndez. El saque desde el arco para Ferro. 4 minutos de este segundo tiempo. El partido 1-1. Salió un poquito el sol, me parece, ¿no, muchachos? Sí, señor. Se han despejado un poquito las nubes. Cuénteme algo, Fretes, de ahí abajo. ¿Qué pasa con Trujet? Trujet está parado, camina de un lado al otro. Ahora brazos tomados por detrás de la espalda. Tranquilo, pensando. Fernández, cuénteme algo. Muy tranquilo, Miguel, de mucha charla con Gotardi. ¿El chino usted quiere contarme algo? No, todo bien. ¿Le gusta el segundo tiempo o no? Todavía no arrancó prácticamente. Bueno, 5 minutos ya. Casi. Estás bien, ¿no? Muy bien. Meli Domínguez, Pepino. Está raro el clima, ¿no? Cambiante. Sí. Por ahí sol, por ahí nubes.
Siempre hay que atacar por el lado del más débil. Ajá. Dice una vieja máxima del fútbol. Loncho Ferrari. La metió para Coniglio. Va Coniglio. Presiona ahora. Hace mucho calor ahí abajo, muchachos, porque yo acá estoy bárbaro. Muchísimo. Ah, ahora entiendo. Cuando sale el sol, sobre todo. Nery Domínguez, Coniglio. No, acá tenemos aire acondicionado, estamos bárbaros. Pero, por eso suerte, le digo. ¿No? Claro. Cabina amplia. Una buena atención de la gente de prensa de Central. Está bien atendido, Trillini, ¿no? Como siempre. El Miranda. Pepino, devuelve de cabeza. Ferrari para atrás. Este es Valentini. Y el ruso sentadito, no se levantó más después del gol, no lo puedo creer. Ahí está, ahí lo tenés, mirá. Caranta. Ahí está Miguel, ¿eh? Por el gran Hugo Gotardi al lado. Valentini. Ferrari. Encina. Ferrari. Domínguez. Domínguez. La baja Delgado, la quiere Méndez. Delgado, Méndez, Delgado. Este Delgado, centro de Delgado. Orsa, ¿viste lo que hizo Orsa? Sí, sí, la sacó del sector. Voy, tres le gritaron recién a Delgado, pero llegó tarde. Controla la pelota otra vez. Acuña. Acuña. Ferrari para marcar, la aguanta Acuña. Se cae solito Acuña. Méndez. Méndez ahora para Domínguez. Domínguez. No voy a parar porque no arranca el segundo tiempo, Trisini. ¿Qué crees que te digo? Este es Delgado. Hay algunas discusiones, Brico, dentro del campo de juego, ¿eh?, entre algunos futbolistas. Hacían Méndez y Acuña, ¿no? En la última. Sí, señor. Ferrari. La tira el Loncho, la tira larga, la metió muy bien para Méndez. Picó Méndez, llega Jesús. Desbó. No le pega Desbó, ¿eh? La pelota va a ser para Ferro. Méndez se transforma en el tercer delantero de Central. Juega por delante de Nery Domínguez. Es el volante más adelantado por el centro que tiene a la falta de un enganche el equipo de Miguel Ángel Russo. Nos cruzábamos antes del ingreso con Lucas Zuccarella, hombre encargado de todo lo que es vallado de seguridad. Armaron un buen operativo, esperemos que hoy no haya el problema que hubo, por ejemplo, con la gente de Douglas el otro día, ¿no? Sí, que sí. Cumplan con el protocolo, ¿no? Los jugadores también, una cosa increíble. Sí. Valentini, una cosa increíble. Tristísima. No sabía que los jugadores... Tristísima declaración de especiales de que Jacuzzi y Castellone cobraron porque no cumplieron el protocolo de seguridad. Sí, una cosa increíble. Tristísima. Medina, va Medina. Hoy deben cumplir con el protocolo, muchachos, ¿eh? De Miranda. Claro, salgan por acá, si no cobran, y ustedes... Claro. Carabajal, el morro. La metió para Pereira Díaz. Viene Pereira Díaz. Pereira Díaz. No está bien en el segundo tiempo Pereira Díaz. En realidad el partido no es bueno en esta segunda parte. Se le escapó a Pereira Díaz en el dominio, en el control. Un rebote en la rodilla izquierda involuntario le hizo perder la posibilidad. Delgado. Méndez. La tiene Méndez. La metió para Medina. Encina hace dos minutos más o menos que se está atando los botines, ¿no? Sí, señor. Una segunda cosa vez. Hermosa. Primero el izquierdo, después el derecho. ¿Y Miguelito? Nada, sentadito ahí con Hugo. Ahora está parado, pero sigue hablando con Hugo. Chicle. En cualquier momento lo llama el doctor, ¿no? Le dice. No, no, no. Esto no, así no. No, no va, doctor. No, no va, no va, no va. Valentini afuera. Hay tiro de esquina. Favorece otra vez a Ferro. No, agarran bien los cordones, parece, ¿no? De esa pista. No, no. Abrojo, si no, la próxima. Dolci la va a meter. Habrá tiro de giro para Perro. Se viene Desbó. Sigue Miranda también. Está Torres en el primer palo. A ver, la van a meter en el área. Llega Martínez Montagnoli. Llegará al envío. Centro de Dolci. No llegaba Martínez Montagnoli. No podía Desbó. La sacaba Coniglio. La metieron otra vez. No llega Torres. Este es Caranta. Caranta. El envío largo de Caranta. Salida con Lagos. La mete para Lagos. La baja para Medina. Queda mano a mano. Medina de Miranda. Corta, cierra justo. Le queda la pelota a Miranda. 2 contra 5 de Central. Miranda. Miranda. Sigue Miranda. Empuja Miranda. Habrá tiro de esquina otra vez para Ferro, ¿eh? Sí, sí. Tiro de esquina para Ferro. Primero Miranda. Parecía infracción en ataque de Miranda cuando lo desplaza.
a Rafael Delgado. Hacen todo lento en el segundo tiempo. Se cobró el tiro de esquina. Dolce la meterá otra vez en el área. Viene Desbos, señores. Está Versa, está Martínez Montagnoli. Siga para buscar Miranda. También está Torres, que se sigue tomando con Méndez. Entra el primer palo. La va sacando en el fondo central otra vez con el Chucky Medina. La tiene de Miranda, la levanta de Miranda. Viene Lagos para buscar. Nuevo lateral para central. Lagos para Medina. Solito Medina. Arranca Chucky, va. Sigue Medina. Upa, de atrás fuerte. Falta de Torres para amonestación, ¿eh? El segundo en Ferro, el número 7, Nico Torres. Por carácter de acumulación, Torres comete esta falta. Molesto porque Méndez lo manoteaba en el área en la acción de pelota parada. Vino atrás y derribó sin miramientos a Medina. Correctamente amonestado. Nelly Domínguez para Encina. Va el zapito Encina. Toca por afuera buscando la posición otra vez de Ferrari. Ferrari para Encina. Encina que va enganchando otra vez para Ferrari. A ver qué hace. Ferrari. Toca para Nelly. Para Encina. La deja corta el zapito. Pepino la levanta. La divide ahora. Viene Desbó. Devuelve de cabeza Desbó. Torres que la levanta. Si la baja, muchachos. Domínguez. Domínguez para Méndez. Méndez se equivoca, Jesús Méndez. Recupera la pelota Lagos. Lagos, Méndez, Domínguez, Domínguez, Lagos. Viene Lagos. Coniglio, la aguanta Coniglio. Coniglio juega para Lagos, se enganchó Lagos, no pudo pasar. El Morro Carabajal saca la pelota ahora. Viene Delgado, no llega Delgado, no pudo Domínguez. Pereira Díaz, viene Delgado, va Dolce. Ahora Delgado por aquí, Delgado para atrás. Lo complica Valentini. Valentini, le da para arriba Valentini, solito, solo recibe Lagos, Lagos con la pelota, Lagos, muy estático, central en la mitad de la cancha, muy estático Encina, Méndez, Méndez, sigue Méndez, Encina, para Coniglio, no sé qué estaba marcando el árbitro, fuera de juego de Coniglio me parece, ¿no? Miranda, Miranda que la levanta, viene Acuña para afuera, va llegando Acuña, lo persigue el Loncho Ferrari. Ferrari, Acuña, Ferrari, Valentini, le queda Acuña, centro de Acuña, llegaba Miranda. Justo Delgado, justo Delgado. Este es Lagos, viene Lagos, insiste Lagos, va Lagos, la quiere Méndez, Encina, este es Encina. Encina para Lagos, va Lagos, se mete en el área, llega hasta el fondo Lagos, enganchó Lagos, Lagos para Méndez, enganchó Méndez, la pierde Méndez ahora, ahí lateral, ofensivo para central, la quiere Zapo Encina, Méndez. Le metió un cortito Versa a Lagos, Lagos se lo devolvió a Lagos, lo buscan todos, Domínguez, Domínguez para Medina, macho, que nada, le pegó al aire, nada. El Morro Carabajal, no hubo infracción, correcto el árbitro. La pelota para Miranda, por arriba de Pepino, gana Pepino ahora. La baja el Loncho Ferrari, Ferrari la levanta Ferrari para Valentini. Valentini, Valentini para Domínguez. Domínguez, el envío largo de Domínguez, le metió la pelota a Medina. Llega Martínez Montagnoli, este es Dolce. Dolce juega por el medio para Carabajal. Va el Morro, falta de Jesús. Falta de Méndez, tiro libre para Ferro. Ordinario el segundo tiempo. Esta es la acción anterior donde Miranda sale a pivotear, juega de espalda, levanta la pelota para Acuña. Acuña va mano a mano con Ferrari, en el cuerpeo se impone, también pasa ante Valentini, le mete la pelota a Miranda para el gol. Llega trastabillando después de una larga corrida y lo cierra muy bien Delgado. Y esto es lo que va a ocurrir entre Versa y Lagos, le mete un cortito dentro del área con pelota en movimiento. Si lo advierte Vigliano, es penal por la agresión. Y después Lagos se la devuelve, leve. Por eso le dice al árbitro Lagos que preste atención, que mire, pero los tenía de espaldas. En todo caso es una jugada más para el asistente que los tiene de frente. Encina, Domínguez, Lagos, Lagos para el zapito Encina, Encina, Medina, Encina, Encina, Méndez para Medina, enganchó Medina, Medina para Lagos, no pudo Dolce, a ver qué hace Lagos. Lagos, solito Medina atrás, centro, la va sacando Versa. Ah, viene Miranda. ¿Llegará Miranda? No llega Miranda, la pelota será para central, señores. Este es Delgado, Domínguez. Está muy atrás ahora Ferro. Le regala el campo a central, que viene con Encina. Va Loncho, va Ferrari.
Sale a marcar de Miranda, otra vez para Encina, la quiere Domínguez. Encina con la pelota. Domínguez. Domínguez. Engancha, pasa y va, sigue Domínguez. Domínguez. Va Medina, con Igles por adentro. No puede penetrar por ahora central. Lagos, Méndez. Medina. Se la lleva por delante, ese es un nudo Medina. Valentini comete infracción, falta. Torpe, falta de Valentini. Se lleva todo por delante, señores. Ahí. Tiro libre, favorece a Ferro. En el 80% de los casos Valentini recurre a la infracción contra los delanteros rivales. Y lo más curioso es que muchas veces lo hace a 60 metros de su arco. Sin sentido. ¿Qué podía hacer Miranda de espaldas con sus 9 compañeros en campo propio? Bueno, le dio un tiro libre y tiempo a Ferro para que vuelva a organizar el ataque. Hace un ratito ya que están dialogando padre e hijo, la familia Trullet. No les gusta lo que están viendo, creo que es inminente un cambio. Sí, eso te iba a preguntar, si seguían hablando, ¿no? Sí, sí, continúan allí charlando. Bueno, creemos que a nosotros tampoco nos gusta lo que estamos viendo, ¿no? De ninguna de las dos partes, ¿no? Es cierto. Lagos, es flojo, el segundo tiempo. Siguen 1-1 Central y Ferro. Domínguez, está muy atrás Ferro. No le encuentra la vuelta Central para penetrar. Le regala todo este espacio. Mira, hasta aquí llega Central. Lagos. Lagos. Y nadie sale. Méndez. Muy atrás Ferro. A ver. Delgado. Centro de Delgado. Desboque. La va sacando. Acuña que viene a buscar. Llega para marcar Nelly Domínguez. Este es Acuña. Le dice a Pereira Díaz. Vení, vení, vení para tocar. No corras. La hizo muy bien Acuña en el camino Nelly. La hizo muy bien el 10. Desciende Jesús Méndez. Lo está tomando Nelly Domínguez ahora. Méndez. Hay falta infracción. Sí, correcto. Sí, sí, tiene razón el 10 para mí hay una clara falta y se fastidia, ¿no? Está jugando un partidazo este muchacho, ¿no? Muy bien el de Zapala, Neuquén, Acuña, que se termina enojando y casi entra en la reacción después de la falta de Nery Domínguez. Le tira un castañazo. Voló un manotazo. Se viene Carrizo Central. Castañazo, castigo que sos. Sí, bueno, tenemos público de todas las edades. Mi abuelo decía lo mismo, Trigini. Bueno, Martínez Montagnoli. ¿Usted piensa que no hay abuelos mirando el partido? Obvio, obvio. A ver, centro al área, señores, de Acuña. Va pasado, llegaba Miranda, la metió Miranda. La saca, la devuelve el Locho Ferrari. Torres va, Dolci que la tiene. La tira al área, Dolci, la va sacando Domínguez. Le queda el Morro Carabajal. Rebote, palo, Caranta. Caranta. Se agarra la cabeza, acá no lo pueden creer los hinchas, no, los plateístas. ¿Yo qué tengo que ver? ¡Es ir al gordo este! Centro al segundo palo, la baja Miranda, logra generar el rechazo Paulo Ferrari, pero el rebote le cae a Ferro con Dolci que la vuelve a volcar al área. Se queda corto Nery Domínguez, viene Carabajal, rebota increíblemente en desbó y ese efecto raro que toma la pelota la estrella en la base del poste de Caranta. Después el arquero anticipó a de Miranda en el rebote. Méndez que va, se mete en el área Jesús, Delgado, se frena el pibe, tira el centro Delgado, Martínez Montañones que iba ganando, ganaba Medina por aquí, le queda la pelota a Nery Domínguez, desde atrás quiere Miranda, la juega para Jesús Méndez, Jesús la hizo bien para el sapo, apunta Encina, cerquita del palo izquierdo, se va la pelota, señores. Está bien lo que intentó Encina, porque le dieron un tiempo como para acomodarse y buscar el remate. Otra vez De Boer era el que salía a tratar de neutralizarlo. Le apuntó al palo más lejano de Carranza. La pelota, como vieron ustedes, pasó pegadita. De Miranda. Se va a ir Nery Domínguez cuando ingrese Carrizo. Bueno. Me parece que tiene que ver con el golpe en el primer tiempo, ¿no? Sí, señor. Se venía agarrando, pero está sorprendido por el cambio. No, ahora no. Cambió por Encina. Perfecto. No. Ahí está. Se habían pasado mal el dato, se retira el número 7, Hernán Encina, a la cancha con el 15, Federico Carrizo. ¿Sabés que Pipo de Bola quiso matar el efecto de esa pelota? Si hace ese gol de Bo, ¿qué hacemos, Brico? Lo dejo relatando a Fernández, comenta Frestes. No fue tan rebote, no fue tan casual. Claro que hubo algo de fortuna porque es muy difícil dirigir esa pelota por la violencia que traía. Pero tuvo una idea de cómo darle una rosca de que se abra y se cierre de Bo. ¿Le gustó la dupla? Fernández Fretes. Tiene futuro esa dupla. FF. ¿No? Ahí está. Mire, el futuro. ¿O que no? Delgado. Va Delgado ahora. Lagos por afuera. Delgado. Lagos. Domínguez. Ferrari. Casi 20 minutos. Carrizo, livianito va. De Miranda.
Carrizo, de Miranda, la tira afuera. El lateral para central ofensivo. Medina. Va Medina, otra vez para Carrizo. Por adentro va Coniglio. Carrizo. Le entró fuerte de Miranda. Le dio un patadón. Dice que no el árbitro. ¿Viste? Virginia, decime algo. Se viene Acuña, va Acuña. No lo pueden tomar, no lo pueden parar. Bueno, Pepino, ¿estaba molestado Pepino? No, señor. Bueno, ahora sí, ¿no? Sí, señor, es el primero en central. Y en Ferro se viene amoroso. En el primer tiempo, un solo jugador, Pereira Díaz, lo complicó a central. En el segundo tiempo, lo complica un solo jugador, Acuña. Era falta. Antes de quedarse con la pelota, se quedó con los dos tobillos del pibe Carrizo. Sí, clarísima infracción de Miranda, no sancionada por Vigliano. Y este es el grosero agarrón de Pepino, que le valió la amarilla por detener a un Marcos Acuña, que cada vez que encara, pasa. Hace lo que se propone, el 10, de muy buen segundo tiempo. Bueno, ¿quién es el árbitro asistente que está en ese sector? Pérsico. Ah, ¿el 2 decís? No, no, el 1, el 1. Ah, Pérsico, Pérsico. Gracias, Retes. No, no, de nada. Bueno, se están pegando en el área de una manera. Seguirá Desbo. Miliano dice, basta, muchachos. Está Nelly Domínguez. A ver. Le pegará la pelota a Dolci. Viene Dolci. Martínez Montagnoli que va. Acuña que la metía. Caranta. Y si no grita. Delgado se enoja también con Caranta. Caranta se enoja con Delgado. Tal vez gritó y el pibe no lo escuchó. A ver. Sí, se fastidia Caranta. Hay que ver si le pegó el grito o no. Delgado, ante la duda, la sacó al córner. Dolci la va a meter. Atención, señores. Busca Ferro ahora. Llega el envío al área, casi 22 minutos. La va a meter Dolce. Viene Martínez Montagnoli. Está Miranda también. Centro pasado para Miranda. ¡Ah! Llegó Miranda. Otra vez avisa Ferro. No anda más el cartel, ¿eh? Por eso también lo del cambio anterior. Bueno, no hay más cartel. Se va a realizar la primera variante en Ferrocarril Oeste. Afuera Franco Dolce con el 8. Va a ingresar con el 16, Joel Amoroso, rosarino el hombre. Va a jugar su 10º partido en el campeonato. Volante derecho, proveniente de Sportivo Rivadavia Venado Tuerto, de Jorge Newbery, también de la misma ciudad. Y ahora jugará su 10º partido en el campeonato con el 16 adentro, Joel Amoroso. Caranta le va a pegar, la quiere Valentini. Este es Valentini, le regala todo el terreno Ferro Central. Sale cómodo Pepino. Va Pepino, Nelly Domínguez, Pepino, Valentini, Delgado, o la pelota Delgado, la levanta Delgado, la tira larga para Coniglio, Coniglio, ...23... Cualquiera sea el resultado de este partido, uno entiende la idea de protagonismo que tiene Rosario Central, pero con este funcionamiento es muy difícil pensar, si sigue en este nivel, que este equipo pueda pelear el campeonato. Naturalmente deberá mejorar mucho. Antes de tener la palabra fija de ascenso, primero hay que generar un equipo confiable y un funcionamiento, que es lo que hasta aquí no ha obtenido Miguel Ángel Russo, a pesar de las variantes que fue mostrando a lo largo del torneo. Neri Domínguez con la pelota. Neri. Neri Domínguez la metió para Carrizo, se mete en el área Carrizo, falta, pero afuera. Afuera. Fue afuera. Y amonestado allí Pablo de Miranda. Algo vio Russo para incluir al rapidito Carrizo que vaya a jugar más profundo, más mano a mano con de Miranda. En Encina arrancaba muy atrás y se diluía cuando pisaba el área. Esa es la variante que generó y ya Carrizo complicó demasiado de Miranda. Aquí le ganó la espalda, el agarrón está bien marcado, por eso la amarilla es correcta. La infracción ocurre afuera, a pesar de que Carrizo cae adentro. Y bien amonestado el 3 y este tiro libre para Central. Con respecto a lo que decías recién, Damián, Central utilizó Russo, en realidad, 24 jugadores en 12 partidos. Delgado para meterla, señores. Los 11 de Ferro defendiendo en esta jugada para Central. Mira el arco el pibe. Va Delgado, lo están tomando a Lagos Delgado. ¡Oh, Carranza! Por arriba la hizo simple, la hizo sencilla. El 1 de Ferro. Casi idéntico al tiro libre de Acuña que fue previo al gol de Ferro. Este de Rafael Delgado.
por ubicación, por colocación del arquero, por lugar donde fue la pelota y por cómo reaccionó Carranza, parecido a Caranta. ¿Qué pasa? ¿Otra modificación? Sí, señor, la segunda en el equipo visitante. Se va a retirar el número 9, Jorge Pereira Díaz, goleador hasta aquí de Ferrocarril Oeste con 4. Adentro, Leandro Fernández, el santafesino, ex Defensa y Justicia y Tijuana de México. Hago el esfuerzo, Pereira Díaz, ¿no? Buscará frescura en la contra Trujet con esta variante. Fernández es un jugador muy rápido también. Gran primer tiempo del autor del gol de Ferrocarril Oeste. Se va ovacionado por el público de Ferro, aplaudido por Leandro Fernández, que ya está dentro de la cancha. La meterá Jesús, la meterá Méndez, señores. El envío llegará al área, viene Coniglio para meterse en el área. También está Domínguez, también está Medina. Lagos va al primero. A ver, la va a meter Méndez, centro de Méndez, muy pasado. Llegaba Valentín, no pudo Lagos, había fuera de juego de Lagos. Casi 26. Hay un datito cabulero. Toledo la temporada pasada hizo tan solo un gol. ¿Sabe a quién? A Ferro. El caballito 2-0 ganó Central ese día. Fecha 31, el otro gol lo hizo Biglieri. Ganaba bien Valentini de arriba. Veíamos que quedaba claramente adelantado Lagos cuando intentó participar. Pepino que no llega. Usted dice que puede ingresar, Toledo. Y claro, yo le pasaría el dato a Miguel para que lo ponga un ratito, a ver qué pasa. Dice eso. Claro. Contentos los hinchas de Ferro escuchando esto, ¿no? Contentísimo. Bueno, yo hago Central, le tengo que pasar a todo eso. No, obvio. Carabajal. Ahora eso está frente. Pepino. La levanta y la regala Pepino de Miranda. La levanta ahora. También la regala Carrizo. Lateral favorece a Ferro. Casi 27. ¡Eh, Miranda! Bueno, se chocan entre ellos, ¿eh? Una cosa increíble. Y Acuña se llevaron por delante solos, Solos. Una cosa increíble. Si algo le faltaba este segundo tiempo, que se choquen entre ellos. Sí, y encima parece que se lleva la peor parte de manera... Sí, muy dolorido. Allí el número 10 de Ferro, Marcos Acuña. Y lo vemos, ¿sabes lo que es chocar con De Miranda de frente y que te pegue en la rodilla? Pero muy, muy dolorido. Allí se toma su pierna izquierda. Qué mala suerte. No sabés la cara de los Trujet. Me imagino, se chocan entre ellos, una cosa increíble. Mirá cómo está el chico, ¿no? Se va a venir un debut en Central, mi estimado Brico. Bueno. Se va a venir Acuña, el pibe, el goleador de la cuarta. Está entre los 5 máximos goleadores de las inferiores de Central. Hace poquito rompió la marca, por ejemplo, de José Vizcarra. Sí. Nos aporta Carlitos Durán, alguien muy confiable en estadísticas, el hombre del diario de la capital, que está segundo detrás de Marco Figueroa. Otra vez el choque, tremendo, rodilla con rodilla, pero claro, Miranda venía de frente, afirmado, es más grandote, más duro. Le pega con lo que es hueso contra la parte tal vez muscular, ligamentaria, meniscal. Vas a saber uno qué parte comprometió de Acuña, que sigue, como ustedes pueden apreciar en la imagen, mientras el doctor trabaja sobre la estabilidad de la rodilla, visiblemente dolorido. Ampliamos ese dato, Julián. Sí, señor. 96 goles los del Fantasma, Marcos Figueroa. Tremenda delantera, integraba a Marcos en las inferiores. Y segundo este chico, Acuña, 84. Correcto. Hace poco le hizo 3 a Newell's en un clásico. Nos aporta Carlitos Durán, a quien le agradecemos para enriquecer aún más los datos que vamos marcando para nuestros teléfonos. Correcto, es categoría 92, nació un 4 de marzo, por supuesto, de ese año, en San Nicolás, provincia de Santa Fe, hizo todas las inferiores aquí en Rosario Central y hoy es el día elegido para su debut. Bueno. Y se va a venir en Ferro el número 14, Juan Larrea. No es bueno el partido, pero pasan cosas lindas también en esta cancha, ¿no, Trigini? No para Acuña en este momento. Ah, no. No me refería precisamente a Acuña, pero bueno, déjame. No va a seguir Acuña. Segundo tiempo fabuloso estaba jugando este pibe que tiene casi lágrimas. Chico de Zapala, Neuquén. Así es, que se retira lesionado. Muy, muy preocupados aquí en el banco de Ferro y el chico tremendamente dolorido. No puede apoyar su pierna izquierda. Se toma el rostro. Aparte, en el momento que le clava la rodilla a Miranda, a él se le traba el botín. Y además del golpe, es un movimiento de fricción. Fíjate cómo lo están ayudando a subir al carrito, ¿eh? No se puede creer. Si algo le faltó en el segundo tiempo es que choquen entre ellos y se lesiona el pibe, ¿eh? Se agotan las variantes en Ferrocarril Oeste. Adentro el 14, Juan Larrea, 19 años, 1,82 m de Lanús. Allí arrancó en las inferiores de ese club.
y ya jugó un partido frente a Independiente Rivadavia de Mendoza la fecha 4 entrando por Carabajal. Y debut absoluto con la camiseta de Central en primera división, el pibe categoría 92, casaca 17, Walter Acuña adentro, afuera Antonio Medina, autor del gol. Se va una Acuña, ingresa otra Acuña, en Central obviamente, ¿no? Claro, sí, Larrea se paró al lado de Carabajal y Nico Torres vino de volante por izquierda para respetar el mismo dibujo en Ferro 4-4-2. Acuña va de punta por izquierda, cerca de Coniglio. Carranza, como 3 minutos estuvo detenido el encuentro. Domínguez, va el pibe Acuña. A ver, la primera que toca, Acuña enganchó para adentro. Acuña, tiene ganas el pibe, se mete Acuña, sigue Acuña, se la lleva por delante ahora. Va sacando Versa. Brico, ¿sí? Me dicen que la dolencia de Acuña es en la rodilla, que el chico está muy tenso, que no saben todavía si la tiene inestable o no, pero le duele muchísimo. Esperemos que no sea nada, que sea el golpe solamente. Ojalá. Ferrari, ya picó Carrizo. Buena bocha para Carrizo. ¿Llega o no llega? Llega Carrizo, Carrizo, centro al área, llegaba Méndez. Le queda Acuña. Falta, dice el árbitro Vigliano. Tiro libre, correcto, Néstor, el juez. De Méndez sobre Versa es lo que cobró Vigliano. Todavía no se levanta el 2. Allí ya se está recuperando, Damián. El capitán de Ferro, Marcelo Versa. Se sintió este impacto después del esfuerzo de Carrizo. Llegó Méndez, lo cargó por detrás cuando ya Versa había despejado de cabeza. Acomoda la pelota Carranza. ¿Tenemos tiempo para ver algo, Trigini? 14 minutos. El que sabe es usted. Yo creo que sí. Después si entra o no es otra cosa. Algo vamos a tener. Delgado. Carabajal. Domínguez. Carrizo. Nuestro productor se enoja con esto, no lo entiendo. Bueno, Coniglio. Pero si yo le hiciera mal a alguien con esto, ¿no? Coniglio. Coniglio. Miranda. Rebota la pelota en Ferrari. Carrizo. La deja suelta Carrizo. Es un concierto de errores, ¿no? Valentini. Valentini para Ferrari. Ferrari va. Va Loncho. Ferrari la metió muy bien para Coniglio. No la pudo bajar Coniglio. Versa. No la puede dejar seguir el árbitro Vigliano. A ver. Está bien. Méndez se frenó, ¿no? No, no importa lo que hizo Méndez. El tema es la interpretación de la jugada. Repasemos la acción. Carrizo encara. Juega para Coniglio. Versa va a llegar tarde. Le comete infracción. Espera que Méndez dé el pase. Y como lo entrega errático, y ya es difícil volver atrás. Es una jugada nueva. Bien. Es difícil. Y ya dio la decisión de aplicar la ley de ventaja. El que no la aprovechó fue Méndez. Y Méndez quiso jugar el pase, se equivocó. Yo en esta estoy con el árbitro. O cobra la falta o ya muere con lo que interpretó como ley de ventaja. Delgado, roba, pase y va, se enoja Trujet. Enloquecido, segura, grita. Este es Delgado, a ver, Delgado apunta, Delgado le dio, le queda el rebote, otra vez a Delgado, insiste Delgado, va Delgado, mete el pibe, la va sacando en el fondo, otra vez Torres. Está muy atrás Ferro, ¿eh? No lo entiendo, muy atrás. Le ha regalado todo el terreno y la iniciativa central. Ferrari, Ferrari, Carrizo, Carrizo que va, Carrizo, Méndez, para Carrizo otra vez. Carrizo, Vigliano en el medio. Carrizo, se viene Amoroso. Este es Amoroso. Amoroso, la metió para Fernández, otra vez para Amoroso. Viene Valentini, va cerrando Valentini. Valentini, para Caranta. Caranta. Los próximos rivales de Central, si están amables, señor Fernández. Visita Defensa y Justicia, recibe a Gimnasia Esgrima de Jujuy. Neri Domínguez, se equivoca. Hasta Nelly Domínguez ahora. Es un concierto de imprecisiones. Decime algo, Trigini. Sí, sí, sí. Retrocedió el rendimiento de Central en el segundo tiempo. Ferro se conforma con el empate y busca una contra. A ver, Acuña va. Acuña para Lago. Se mete en el área Lagos. A ver, centro de Lago. Oh, devolvía Versa. Nuevo lateral ofensivo para Central, señores. Los próximos rivales de Ferro, mi estimado Fretes. Recibe a Deportivo Merlo sin público visitante y luego visita Sarmiento de Junín. Lagos. Acuña. Se cayó solito el pibe. Los nervios, ¿no? Los nervios del debut. Son lógicos. Hay momentos para debutar también, ¿no? Sí, bueno, pero. Méndez va Jesús. Por afuera llega
Domínguez, por afuera va Ferrari también, se frena el loncho, la metió para Domínguez, se enganchó el 5, juega para atrás ahora, la tiene Pepino, está muy atrás Ferro. Le regala la iniciativa, le regala la pelota central y aguanta, se conforma con el empate. Aquí está Pepino. Si lo atacara un poquito, ¿no? Ferrari, Carrizo, para Ferrari, este es Ferrari, centro al área, Coniglio que no llega, viene Carranza. Venía cerrando Martínez Montañoli, también venía llegando el jugador Versa. De Miranda, la levanta de Miranda. ¿Y Miguelito? ¿Qué dice a todo esto? Ahí está. ¿Sigue sentadito? No sale, no sale. Se para y se levanta, pero sin salir del banco. El 8 Ferrari que va, la tira larga, otra vez buscando la posición del jugador Acuña. Solito Lagos, solito Lagos. Acuña, Méndez que va, la mete para Lagos y otra vez se equivoca Méndez. Va Méndez ahora, Amoroso. Sigue Méndez para perseguir a Amoroso. Roba a Méndez, le queda la pelota a Lagos. Viene Lagos ahora, engancha. Sigue Lagos, la metió para Acuña. Va el pibe, el debutante, Acuña. Por adentro llega Coniglio, pasó Acuña. Sigue Acuña, la pierde Acuña. Roba ahora, Carabajal, la tiene el morro. Presionaba Acuña sobre Versa. Gana Neri Domínguez, no pudo Neri. Le queda la pelota a Delgado. Va para Méndez, enganchó bien Méndez. A ver, viene Méndez. La rea quedaba en el camino. Le queda la pelota a Lagos. Quiere Amoroso también. La sacaron mal. La tiene Carabajal. Este es el morro. Busca Miranda. Fernández. Carabajal. Mirá el regalito de Carabajal. Carrizo. Y mirá lo a Trujillo. Está enloquecido el técnico de Ferro. Yo no sé por qué está tan atrás Ferro. Este es Carrizo. Salió Miguel. Carrizo. De Miranda. Sacaba la pelota a Torres. Miranda ahora. Miranda, Valentini, no podía. Miranda, que no puede tampoco. Domínguez. Domínguez. Cuidá la pelota, grita Trulleta Leandro Fernández, que ya perdió 3 seguidas. Carrizo para Lagos, otro cambio de frente. Ganaba Martínez Montañoli, la tiene otra vez Amoroso. Y va Amoroso. Y viene por adentro Fernández y la quiere Miranda. Y atrás lo tiene Larrea. Este Larrea. Larrea se equivoca, Larrea. Recupera Delgado, mete Delgado, traba Delgado. La pierde ahora, lateral para Ferro. 37. El segundo tiempo que tuvimos, ¿no? Pero algo vamos a tener. Repasemos los dos jugadores que se lesionaron y dependerán de estudios médicos para ver cuánto tiempo les queda de recuperación. Talamonti, después de robar la pelota, pisó mal. Y el choque de Acuña con su compañero Miranda se llevó la peor parte. Aparte llegó desarmado después de ir forcejeando con Ferrari. Dos lamentables lesiones de futbolistas que tuvieron que abandonar la cancha. Carrizo. La pierde con De Miranda, Vigliano en el medio. Ahora sí sale el árbitro, De Miranda la tira larga. Controlaba la pelota otra vez Ferro. La perdía Fernández. Este Pepino, no la puede tener Ferro. Coniglio, Pepino. Pepino. Su nudo Pepino. Sí, su nudo Pepino. ¿Viste lo que hizo Pepino, Trigini? Sí, sí, lo vi. Lagos. Y Ferro lo ayuda, ¿no? En realidad lo está ayudando a Central porque... Este es Méndez, va Jesús, sigue Méndez. Méndez para Carrizo, está muy atrás Ferro. Este es Carrizo, Carrizo, Loncho Lagos. Se duerme una siesta eterna, Lagos. En el gigante de Arroyito la tiene Miranda. Este es Miranda. Miranda se la regala otra vez a Valentín. Vamos Valentín. A tenerla un poquito, grita Trujet. Vayan todos, grita Miguel. Delgado. En aquel ascenso de instituto, Carranza suplente, Caranta titular en el 2004. Señor, mira este qué dato. Méndez, Lagos. Un poco descolgado, ¿no? Pero bueno, lo tenía ahí. Sí, sí, lo quisiste meter, está bien. Ferrari, Ferrari para Carrizo, viene el centro de Carrizo. Mal centro, las manos de Carranza. Pero el chulo, ¿no? Como técnico. Chulo Riboira, sí, señor. Claro, no, me lo recordó mi compañero de ascenso país, Hernán Díaz. Él está más atento que nosotros en este aspecto, ¿no? Delgado, le da para arriba Delgado, Acuña que la viene a buscar, le ganaron al pibe. Domínguez para presionar, Larrea, Larrea, Miranda, Martínez Montañoli. La regala otra vez Ferro, dan tres pases seguidos. Valentini, la va sacando por afuera para Loncho Ferrari que tiene terreno, va. Le dice, anda, a Carrizo, le dice Miguel. Gol de Atlético Tucumán que le gana a Chicago, comprometido con el descenso. Lo hizo Peña, el volante. En Matadero, sobre el final, con el interinato de Melián tras la salida de Franceschini.
El equipo del Negro Rodríguez gana. Cuarto amonestado en Ferro, Leandro Fernández. No le agradezco. De nada. Vamos a ingresar a los últimos 5 minutos. Méndez la va a meter. En el área llega Pepino. En el área está otra vez el pibe Acuña. De nuevo debutó frente a Perro, ¿no? Con el Negro Palma haciendo un gol, si mal no recuerdo. Sí, jugó muy bien ese día. 3-0 era. Viene Méndez. Va el pibe Acuña. A ver, centro al área. Lagos. Nadie para tocarla. Miraba Carranza. 40 de este segundo tiempo. Buen tiro libre de Méndez. Lagos va como primero de los jugadores de central a anticipar. Su idea era que alguien la empuje por el segundo palo. Estaba difícil para meterla al arco desde allí. Brico, sí. Me deja mandarle saludos a los amigos de No Te Va a Gustar, que nos están viendo desde Concepción del Uruguay. Pero por favor. La mejor banda de rock de hoy en día, por lejos. Ahora por los saludos, la próxima que inviten, ¿no? De Uruguay ni que hablar, la mejor banda, ¿no? Sí, en los pagos de Nico Torres, el volante de Ferro, Concepción del Uruguay, donde está toda su familia. Viene Méndez, aguantame bien el centro para Coniglio. La partida Carranza. Ahora sí, Carranza. ¿Quedó alguna limpia Coniglio en el segundo tiempo? Mirá los alcanza pelotas, después te cuento, mirá. Esta fue pasada de Méndez buscando al 9. Carranza un tanto pasado, con angustia al abajo. Valentini, no miran el partido, ¿viste? Extraño, ¿no? Hacen jueguitos, los pibes están aburridos. Domínguez. Lagos. Nene Domínguez. Lo más lindo que te puede pasar cuando vos juegas en inferiores es ir a alcanzar pelota, ¿no? Sí, sí. ¿Vos alguna vez alcanzaste pelota hasta el cine? No, si no jugué en inferiores. Ah, bueno. ¡Valentini! Bueno, los pibes le dieron 80 y pico de minutos al partido, ¿no? Ahora juegan ellos. Coniglio, mirá, el amigo Bocaccini, debutante, hoy como alcanza pelota, está aburrido ahí, al costado. Acuña. Es la primera vez que alcanza pelota y miro esto, ¿no? A Ferro le sirve, suma, uno se queda con la sensación de que si hubiese apretado un poco más Ferro, por lo que Central falló en defensa, podía haber generado otro tipo de resultado. Central las ganas. Y todavía muchos defectos para conformar un equipo protagonista que hoy está quedando con este empate parcial extremadamente lejos, así todo con un partido menos en Misiones, de los que pelean arriba. Versa. Valentini. Pepino, Delgado, Coniglio, me pierdo la fe, Trincino. Va Acuña, va el pibe, la tira larga. Quiere hacer todas al pibe, pide disculpas, es entendible, es su debut. Uno cuando dice que Russo empieza a cambiar porque no encuentra el funcionamiento, bueno, siempre ha decidido casi nunca jugar con enganche, de hecho trajo al Pipi García y pocas veces le dio posibilidades. Y hoy termina en cancha con Carrizo, Coniglio y Acuña, debutante. Ninguno de los tres formaba parte de la consideración del técnico en el arranque de la temporada. Se van a jugar 4 minutos más, Julián. Miranda. Domínguez. Yo insisto que una más tenemos que tener, ¿eh? Después si entra o no, es otra cosa. La tendrá Ferro, la tendrá Central, este es Domínguez. Domínguez para Lago, buena bola para Lago, Lago que llegaba, Versa, que la va sacando, no se fue, ahora sí, sí se fue. 4 más me dijiste, ¿no? Sí, señor. Acomoda Carranza. Va Carranza, el envío largo de Carranza. Pepino que no llega. Valentini. Carrizo la bajó con el pecho. Este es Carrizo. Carrizo. La metió muy bien para Méndez. Toca de primera Méndez y se equivoca. Errático Méndez en toda la tarde.
Va Pepino, devuelve de cabeza. Llegaba Torres, y de atrás Carrizo. Va Nene Domínguez, sigue Torres. Amoroso busca, Larrea con la pelota, la tira larga otra vez para Amoroso, que Miki va. Va Delgado, lucha Delgado, gana ahora el pibe. Ahí lateral, favorece a Ferro. A meterla Amoroso. En el área llega otra vez Fernández. Cuatro más, dice Viviano, como lo decían los muchachos abajo. Martínez Montagnoli. Martínez Montagnoli. Pepino. Hace recordar tanto a los 80. Un partido entre Central y Ferro en primera división, ¿no? Eran así. Pensé que cuando... Eran así, ¿eh? La última vez en primera división fue en el 2000. Ganó Central 4-2 con 3 goles de Pizzi. Carrizo. Carrizo. Méndez que va. Se queda Ferro sobre el final. Méndez para Lagos. Lagos. Coniglio quiere una en el área. No la tira nunca Lagos. Va hasta el fondo Lagos. Lagos. Tiene tirado Lagos. Coniglio. Va Coniglio. Lucha Coniglio. Lucha el pibe. Sigue Coniglio. Va Coniglio. 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 Qué despelote. Méndez. Méndez para atrás. Eri Domínguez. Domínguez. Le queda rebota a Carrizo. Va Carrizo. Carrizo. Sigue Carrizo. La cambió muy bien Carrizo. La metió para Delgado. Viene el pibe. Va Delgado. Por adentro quiere Coniglio. Centro para Conia. Justo Torres. Lateral para Central. Hubo infracción de Martínez Montagnoli a Lagos. A ver. No, se deja caer Lagos. Acuña. Pasó bien el pibe. Acuña la metió para Carrizo. Sí, Carrizo. Le queda Jesús. Le queda Méndez. Méndez. Para Delgado. Centro de Delgado. Solito Coniglio. Estaba habilitado Carrizo. Carrizo. Lo erraba, ¿eh? Igualmente. Lo erraba, pero estaban fuera de juego. ¿Dónde estaba Carrizo después de echar este centro y que prosiga el ataque de Central con Jesús Méndez? El centro Delgado y quedó un terreno bastante largo adelantado. Versa encabezó la salida de los defensores para justamente propiciar la posición adelantada de Federico Carrizo, que así todo le pegaba de volea, pegadita al palo. Ahora en el piso, ¿quién está, Juli? Nico Torres, se había caído allí dentro del área, ya se recuperó. Como se abrió la tarde, se fueron las nubes. Sí, señor. No del todo. No, quedan algunas. Carranza, se acaba el partido, señores, un minuto, le queda el juego. Arriba viene Delgado, devuelve de cabeza Delgado, no llega Carabajal. Va por aquí Coniglio, se la lleva por delante ahora Coniglio, no pudo Domínguez. Amoroso que va, sigue Amoroso. Lagos para marcar, este es Amoroso. Lagos que marca, Amoroso, Delgado. Sale jugando Delgado ahora, Delgado. Delgado, sigue Delgado, mete el pibe. No hubo infracción, dice que sí, ahora Vigliano, una de las últimas. Para Central. Y Ferro, desde la salida de Pereira Díaz y Acuña, perdió los argumentos que tenía para preocupar a Central. Quedó aislado Miranda, ya no lo acompañaron igual Fernández y Amoroso. Este es Carrizo. A ver, va Carrizo. Carrizo, pasó Carrizo. Viene de bola, hizo bien para Méndez. Está habilitado Méndez, centro de Méndez. Le queda la pelota al Loncho, la bajó Ferrari. A ver qué hace Ferrari. ¿Qué hizo Ferrari? ¿Qué hizo Ferrari? Señores, se acaba el partido, van a empatar Ferro y Central aquí en Rosario. Versa el mejor defensivo, Acuña y Pereira Díaz en ataque, los mejores de Ferro en Central. El primer tiempo de Neri Domínguez, las ganas de Carrizo al final y poco más. No jugó mal Medina tampoco, de hecho hoy lo veíamos bastante bien comparado con otras actuaciones. Sin embargo Russo, tal vez por cansancio, eligió sacarlo y por ejemplo dejar en cancha a Lagos, que tuvo un rendimiento muy pobre. Señoras y señores, saca y se termina. Saca Carranza y se termina. Señoras y señores, mira el cronómetro, el árbitro. Se acabó en Rosario. Acaban de empatar Central y Ferro. 1-1, abría la cuenta Pereira Díaz. Empataba Medina para Central. Los goles en la primera parte de este juego que terminó empatado aquí en Rosario. Festejan los hinchas de Ferro. Es un empate valioso.
La gente de Central sigue separada de su equipo. No conforme con el rendimiento y muchísimo menos con la ubicación en la tabla. Indiferencia. Lo que podemos marcar de distinto a otras situaciones de local con el público enfurecido. Bueno, hoy los despiden con silbidos y ya ni siquiera con esa bronca manifiesta.